tenía un problema cardiovascular en el ventrículo derecho. Entonces, para poder ser operada, ya que acá no le daban ningún proyecto de vida, debía ir a ser operada a Boston, lo cual costaba en ese momento $180,000, y la gente puso eso. A la salida de cada teatro había alcancías, la gente colaboró de tal manera que ella pudo ser operada a los 2 meses más o menos, creo, vino al teatro, está sanísima, porque ahí en Boston le daban el 98% de poder resolver. Hoy tenemos otro caso, y este niño se llama, Fermín, que tiene 2 años y la misma circunstancia. Por lo tanto, lo que le pedimos todos, va a haber alcancías, está la madre de libertad, el padre, el tío, todos. Cuando salgan, si quieren, pongan algo. Y si no quieren, no pongan nada. Porque no hay obligación de poner nada. Si no pongo mucho, se me fue de puta, se pongo poco. No, es un acto personal, es una decisión personal. Cada uno hará lo que tenga ganas. Ahí están las alcancías. No sé más bueno o mejor persona o peor por poner algo. No juzguemos tanto al que pone, te voy a mirar de al lado, pongan el que quieran. Lo que sí sé es que Libertad se salvó la vida gracias a ustedes. Así que, si esto les ha gustado. ¡Sí! Lo que pedimos es que ahora, antes de que ensanchen Corrientes, ya vayan yendo con cartas, a pasar las pasos, o sea, tenemos 2 meses de que joda por las otras. Es decir, ¡vamos, Sherlock! ¡Qué maravilla! Van gritando, se disfrazan como él, tenemos plata para eso. Y nos recomiendan porque todos ustedes, nosotros, vivimos de arte. Así es, perdón, teatro.